Piscis. Hola Piscis, ¿cómo estás? Te traigo la tirada de junio, Piscis. Bueno, vamos a ver cómo tenemos la energía disponible para julio. ¿Dije junio? No, para julio. Julio. Tengo la carta astral abierta para cualquier ascendente Piscis, así que ten en cuenta que si hago algunos comentarios astrológicos tienen que ver más que nada con una carta de alguien ascendente en Piscis, ¿sí? Te recomiendo que si sos de Piscis, por ahí exclusivamente, que busques tu ascendente y tu luna en mi mismo canal como para terminar de cerrar un poco el mensaje. Yo lo hago mirando una carta como para ser un poquito más concisa con algunos datos, ¿sí? Bueno, julio, Piscis, a ver qué trae julio para vos. Vamos a cortar. A ver, Piscis. Piscis, acordate que tenés Júpiter en tu casa 1, se empieza a agrandar todo lo que es tu personalidad, ya sea para bien o para mal, Piscis, estás pensando en algo que descubriste. Estás paranoiqueando con un engaño, Piscis. A ver, Piscis. Me acuerdo que la tirada anterior salió alguien en tu vínculo que estaba medio herido, medio dañado. Estás pensando en eso todavía. Te quedó dando vueltas. Bueno, solo vos sabrás. Ten en cuenta que es una tirada general, es un concepto general. Si querés una tirada particular después, se puede hablar, me puedes escribir, no hay problema. Como carta, mira, como carta guía salió el 8 de bastos, que nos es una carta de movimiento rápido, veloz, mensajes que llegan rápido, que van, que vienen, y atrás de esto salió el emperador como otra carta guía, así que ¡opa! Se viene un final de julio mucho más lindo que el inicio de julio, pero para todos los signos estoy viendo. No miré la carta astral de nadie finalizando julio, pero me da la sensación que los planetas se acomodan un poco a mejor. Así que atento con eso, finales de julio va a ser mejor que los principios. Te veo muy mental, te veo julio arrancando una energía de tratar de estar frío y mental, creando, pensando todo en un solo proyecto. No sé por qué lo veo así, te veo como muy concentrado o concentrada en una sola cosa, que realmente es muy pesado y muy cargado en algo que realmente te está dando vueltas desde hace un montón en la cabeza. Pero vamos a aclarar, empezando por el trabajo, me voy a organizar un poco, las otras tiradas fueron un poco desorganizadas y a veces confunde un poco a la persona que lo está mirando. Bueno, trabajo, espadas, bastos y oro. Mental. Otra vez, la energía mental, la energía de pensar, de concentrarse y de querer una sola cosa. Dinero. Dicen que Piscis es un signo espiritual, tiene como esa fama de espiritualidad. Yo conozco muchos piscianos y piscianas que son muy, muy, muy materialistas. Es como que en el fondo tapan un poco sus sentimientos con esta tranquilidad que genera tener plata guardada, ¿no? Obviamente. Pues pase lo que pase, Piscis va a sufrir menos si tiene plata guardada, porque si no es doble llanto. Entonces, Piscis tiene ese lado de materializar y de lograr muchas cosas. Lo veo acá. Digo que julio es este mes de planificar cosas, es este mes de estar aferrado a algo que hace tiempo querés lograr o querés comprar. La sota de bastos son novedades, movimientos, pero a la vez también es hablar de compras, hablar de tener algo. Piscis, muy, muy, muy enfocado en tener algo, Venías tomándolo con mucha frialdad. Mucha frialdad. Es como que hay algo que te venía costando mucho y estás ahí diciendo, no, pero en algún momento me va a servir, en algún momento lo voy a lograr. Bueno. Mente, mira mente. 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 Hago este dramatismo porque te veo bien en todos los otros aspectos. Es muy raro esto. Mira, tenés. Acá, no sé si te enteraste de algo. Bueno, junio, como decía, fue un mes de eclipse. Pasó de todo. Mercurio retrógrado. Hubo problemas de comunicación. Esto puede ser que te haya hecho mal flashear con algo, o puede ser que te hayas enterado de algo, porque Mercurio retrógrado también repasa algunos temas que por ahí se aclaran. Entonces, bueno,
pasó algo, corazón herido, Piscis, corazón herido, pero no en el corazón real, en la mente. Es como que todo está mucho mejor de lo que vos estás pensando. Acá hay un estancamiento, hay algo que, mira, es una persona llevando 5 espadas, dejando 2 ahí. Hay alguien que se está llevando algo y que está causando un dolor. Hay alguien que, no sé, tuviste que llevar algo y te causó dolor. No sé, pasó algo y ahora estás como asumiendo un castigo. Como que te tuviste que desprender de algo que lo sentís como un castigo actualmente. Me da esa sensación. Pero bueno, se ilumina la situación. Te veo... Esto es mental. Piscis es muy emocional, entonces sufre mucho por muchas cosas. Pero bueno, es mental. Quédate tranquilo. Está todo acomodado para que todo salga lo mejor posible. Julio, finales de julio se viene espectacular. Y más, yo creo que vas a dar un pase, vas a dar un cambio a algo, a una nueva emoción en tu vida por esto mismo. Porque no, ya no soportás pensar más mal, digamos, ¿no? Nadie quiere estar mal todo el tiempo. Pero veo tomando la rienda de esa decisión. O sea, rápidamente Piscis, agarrás, no sé, algo y arrancás para adelante. Mirá, esto, rápidamente. Piscis, si tenés una plata guardada, si cobraste un aguinaldo, puede ser que te quieras comprar algo que hace mucho tiempo tenés ganas de comprarte. Veo el carro para muchas personas en julio. No sé si alguien, si estás queriendo comprarte un auto o no, pero mira, qué felicidad que trae este vehículo. Alguien cerca de tu familia que tiene un vehículo, puede ser también amistades. Puede ser alguien que tenga una diferencia económica distinta a la tuya dentro de tus ambientes de amistades, de rodearse con gente y demás. Te veo, Piscis, que venías medio introvertido o introvertida y que arrancás a festejar un poco más, a estar mucho más relajado. Julio, fines de julio también es el día del amigo, creo. Bueno, es una buena excusa para juntarse con gente ahora que los bares están empezando a abrir de nuevo en Buenos Aires. Y bueno, disfrutar un poco más de la vida, sobre todo en los vínculos. Te veo que venías dejando un poquito de lado eso. Así que, Piscis, ahí, remándola, te veo mal mentalmente nada más. Después muy bien en casi todo, o sea, es rarísimo esto. Y está muy bien, Piscis. No sé si estás enamorado o enamorada, pero mirá esto. Más feliz no puede ser. Estás... La tirada del amor. Piscis, feliz, ¿eh? Piscis, venías con esperanzas y ahora lo estás empezando a lograr. Mucha desnudez, mirad. Las 3 cartas tienen a alguien desnudo. O sea, acá hay un amor verdadero. No sé si vos estás enamorado de alguien. Veo como que esta mujer igual estaba sola, ¿no? Y va hacia el encuentro. No sé si sos hombre, hay una mujer buscándote que realmente puede llegar a dar mucha felicidad este encuentro. Si ya estás con alguien, también. Buenos momentos para flirtear. Hay un, ¿cómo es? Una conjunción entre Venus y Marte que cae en tu casa 6, si sos ascendente, Piscis sobre todo, que esto favorece para los encuentros sexuales, románticos, con personas de, digamos, que uno quiera, ¿no? Sobre todo, porque acá se ve mucho lo genuino. La desnudez es la verdad absoluta. O sea, acá nadie oculta nada. Yo te conozco, vos me conocés, sabemos cómo somos. Y bueno, a por esto. Ojo el tema de tener hijos también. Muy expectado, a muchas personas les pasó, Si no quieren tener hijos, hay que cuidarse. Pero bueno, muy bien expectado para los encuentros románticos y también para salir, para disfrutar del sol, para tener encuentros cálidos, alegres, música, diversión, salir. Puede ser de noche y de día, están las dos. Puede ser que si te encontrás con alguien al principio es de noche y después es de día. No sé, es raro esto. Me parece muy bien, Piscis. Vos sabrás en qué situación estás, Piscis. Si sos hombre, hay una mujer con espíritu juvenil, creativo, puede ser artista inclusive. La estrella es una persona que es artista. Es una persona que tiene los pies en la tierra, o sea, en lo económico y también en lo espiritual. Entonces, bueno, es una persona que sabe lo que está haciendo, ya una persona sincera,
Piscis, hay una persona muy sincera para vos con nuevas esperanzas. Te veo que estabas muy encerrado y solo y querés salir a por esto, ¿eh? Es algo nuevo esto que se está viniendo ahora. No es algo que viene desde hace un tiempo. Te veo que antes estaba medio aburrido, medio aburrida, y ahora empieza a moverse más esta energía juvenil. No sé, mira, por ahí agarrás el auto y te vas a encontrar con alguien. Piscis, puede ser esto también. Y acá hay tres personas. Puede ser que en principio esta relación surja por alguna situación económica, ¿no? Como esto que te decía, que venís tan concentrado en querer tener un bien material o algo por el lado del trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, lo que sea, que puede ser que el amor venga desde este lado, ¿no? De decir, bueno, esta persona me puede aportar a mi proyecto también. Puede salir esto. El 3 de oros es comercio, simboliza comercio. Y a la vez, el as de copas es una relación de amor, sobre todo al lado de los enamorados también. Entonces, es medio como una relación que mezcla el amor con el trabajo. Una persona que puede aportarte a tu proyecto. Seas hombre o seas mujer, acá es indistinto. Pero bueno, no puede ser una persona que te traiga nuevas amistades también. O una persona que te abra un nuevo camino que no sé, si tenés un proyecto, que esta persona te abra un camino para un nuevo público. Es algo que realmente se ve afectado y mezclado entre lo que es trabajo y relaciones. Y bueno, muy lindo eso, muy lindo. Y esto te va a hacer bien a la salud, sobre todo. O sea, no entiendo el tema. ¿Pasó algo acá en un pasado que todavía te deja secuelas mentales? Pero tenés un presente que se va a transformar. No sé si a mediados de julio en adelante, pero puede haber un encuentro que realmente abra tu panorama hacia un lado mucho más feliz. Y va a pasar rápido, ¿eh? O puede ser algo que sea, o puede ser un touch and go, por ejemplo. Puede ser algo, no hay tanta formalidad acá, pero puede ser algo que realmente te digas, wow, ¿en qué momento pasó esto? ¿No? Y bueno, acá, en el futuro, el 4 de oros que te decía, aferrarse a lo económico, Piscis, que dicen que es tan espiritual, mentira, Piscis labura un montón. Por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco, todos trabajan mucho y necesitan esa seguridad económica. Bueno, y esto, ¿no? Muy anclado en el tema del trabajo, de los proyectos, muy anclado en eso, descuidando un poco los pensamientos, ¿no? Cuando uno está muy encerrado en un plan, se olvida de otras cosas y se enfoca solo en algo, y a veces por ahí, no sé, te venías enfocando solo en algo que no te hacía muy bien, pero realmente muy bien, Piscis. Los encuentros con amigos, todo eso muy bien aspectado para el Día del Amigo, por ejemplo, encuentros muy felices, pero sobre todo con gente más que te dé más calidez afectiva, más familiar, ¿no? Esos amigos que parecen familiares. Muy bien aspectado para eso. Muy enfocado en cambios de rutinas, sobre todo a nivel salud, cambiando el modo de alimentarse, cambiando el modo, no sé, capaz tenés ganas de empezar una dieta, por ejemplo, estabas comiendo mucho, no sé, con moderación obviamente todo, ¿no? Pero empezar a descubrir nuevas formas de manejar la rutina. Encuentros entre lo que es la rutina y no sé, cosas que quiero lograr. Hay mucho enfoque en uno mismo también, ¿no? Piscis está empezando a enfocarse mucho más en lo que quiere el mismo que en otra persona. Así que Piscis, básicamente terminándolo muy bien, va a ser una tirada relativamente corta porque no tengo mucho más. Es muy feliz esta tirada, se termina de julio muy bien. Y mira, esta mujer, si sos mujer Piscis, atento con los malos pensamientos, porque los ratones es un poco de depresión y es un poco de angustia, al lado de la luna sobre todo. No te angusties, Piscis, porque está todo muy bien aspectado, son nubes nada más, no estás viendo con mucha claridad la situación, pero si sos hombre, atento si tenés una mujer cerca que no está muy pasándola muy bien, ¿no? Muy favorable, es mucho más favorable esta tirada si sos hombre que si sos mujer. Y bueno, la idea es no enroscarse tanto, disfrutar de lo que uno tiene en el presente, ver las cosas con más positivismo, Piscis, te recomiendo eso, ¿sí? Y tener esperanza, porque si estás buscando estar con alguien, va a llegar, y si sos, si ya estás con alguien, está muy bien aspectado enfocarse en eso, en las alegrías,
en los momentos, en disfrutar de la música, de tomar algo, comer algo rico, digamos, no estar tan enfocado en los malos pensamientos. Se necesita la distracción, enfocarse más en los proyectos, pero sin saturarse, sin estar estresado. Veo estrés, Piscis, así que nada, que tanto trabajo no te perturbe tampoco y aprovecha para salir un poco de las nubes, porque realmente está todo muy favorable para las nuevas comunicaciones, los nuevos trabajos, lo creativo, las amistades. Excelente, Piscis. Así que bueno, te mando un saludo y nos vemos en la próxima tirada.